gihe byanshikira narabimenye baramfashe nyene bara banjamika babanyicarako aho gushika naho ntimira ndabura ubwenge nze gutora ubwenge nuko naciye haha aho nyene bambariuka kavuga ibyagushikiye aho nyene tutokurondera aho ariho hose twe tukwica umugabo je ibyashikiye sinigeze ndabivuga ni naho naciye ntwarirahiyonda. Y como el señor vivía al lado de mi casa, era pues, ¿cómo le diría? Era, pues yo entraba al baño y él también era compartible por ahí. Bueno, y él cuando yo vi cuando estaba lavando, pues yo, él me dijo que, pues, ¿cómo le diría? Mi hermanita iba dejado el enchufe, se le había dañado el enchufe del televisor. Y yo entré y ahí me sale que no, mami. Alfa, entré y vi su televisión. Yo entré y pues, entré con una silla y ahí cogió y él me va cogiendo así con fuerza y me va sentando en la cama y cogí una cita médica. Ay, ahí cuando voy a ver que estaba embarazada. Y ahí mi hermanita me dijo que de quién era. Yo decía que yo no sabía. Y ahí cuando me sale que será que es del señor yo me quedé, buah, yo vomité y le iba a caer en la cara. Y ahí yo empecé a llorar y mi mamá también empezó a llorar y yo dije que yo no sabía por qué. Y ahí fue que empecé a decirle todo que me iba a coger a la fuerza, me iba a tirar a la cama a la fuerza. So when you open the door, I'm that way, my stepfather, thinking I went my neck and I cut off a candle, I put a net wall up. That neck, my blast, the neck and my neck and trust what take off. So I asked that woman, he said, that me. I said, that woman, why are you doing anything to me for? He said, don't talk, when you talk, I'll kill you. Then he showed one web bottle, water inside it. And he said, when you talk, I'll kill you. And I never told anything into this system. I went to the clinic, they asked me, they said, who touch you about life? I said, my stepfather. My mother said, Allah, John, they started beating me. La violencia sexual sigue siendo uno de los mayores problemas a los que las poblaciones se enfrentan y al que Médicos Sin Fronteras quiere dar respuesta. En 2007 tuvimos 12.000 víctimas de violencia sexual, lo que quiere decir 35 personas al día que han sufrido el horror y la degradación de una agresión sexual. En muchos de los casos estas personas fueron agredidas por gente que en teoría debería protegerles, como familiares, vecinos o soldados. Estas agresiones tienen consecuencias médicas que pueden ser de largo plazo, pero desde luego se pueden mitigar parte de los efectos que tiene una violación. Es muy difícil en estos países encontrar una atención de urgencia, que es lo que necesita una víctima de violencia sexual, una atención de urgencia que le permita reducir las consecuencias de los efectos que tiene esta violación. In Liberia, the sexual violence program is actually integrated in a children's hospital and as well in two clinics. And in these three facilities, we provide psychosocial support to the survivors of sexual violence as well as medical care. If an adult woman is raped, often the blame is put on her and not on the perpetrator. And if she speaks out, she has the risk that she is expelled from her community or from her family. Lo que proporcionamos a las víctimas de violencia sexual, para nosotros como Médicos Sin Fronteras, es un problema de médico, porque si conseguimos atender a las víctimas a tiempo, en las 72 horas, podemos disminuir las consecuencias físicas y de enfermedad de esas personas, ¿no? Que podrían contratar, por ejemplo, podemos proporcionarles un PEP, una profilaxia para reducir la posibilidad de la infección del SIDA, podemos también vacunar a esas personas de hepatitis B, podemos darle la vacuna del tétanos también, curar las heridas. Son todas esas, podemos realmente reducir esas consecuencias físicas. También es importante que la persona pueda estar reconocida
como víctima en este momento. Entonces, que podamos ofrecerle un apoyo psicológico, emocional, reconocer, escuchar. Y también el reconocimiento viene también por un acto médico legal, que es proporcionarle un certificado médico, donde reconocemos que esa persona ha sufrido a nivel físico y psicológico de este acto de violencia, y que le regale, bueno, le ofrecemos, le damos este certificado. To ensure that the communities know about the services, we have a quite big health promotion program, which is mainly a drama team who is going to the different communities and playing drama on sexual violence, which attracts quite a lot of people, and which is a very, very nice way, because then you have a lot of people around, and after the theater play you can really have an open discussion with them and give them the information where they can go to seek treatment. And yeah, we distribute flyers so that they can take it home for, okay, if it's happening at a certain point, they just have the address and they can go and search the services. MSF intenta dar un paquete a las víctimas en una atención un poco integral, en el que habría una componente médica, intentando evitar las consecuencias médicas de una violación. También intentaríamos dar un apoyo psicológico para reducir el impacto en la persona e intentar facilitar algún canal con los actores legales para proteger a las víctimas. Lo que queda claro es que no podemos dejar a cero el impacto de un acto de violación, pero sí podemos reducir el impacto en las personas e intentar que puedan tener una vida mejor después de una violación.